La meteorología de este fin de semana no fue impedimento para disputar el sexto trofeo Ciudad de Albacete de tenis en silla de ruedas. Una prueba puntuable para la Copa de España de esta modalidad y que se adjudicó el tenista murciano Enrique Siscar. El número 3 del ranking nacional superó a Juan José Rodríguez en una final sin favoritos y equilibrada, quitándose así la espinita de su derrota en la final de 2013. Fue con un 6-2, 6-4 y en una hora y 20 minutos de partido. Albacete, la verdad es que el año pasado fue mi primera final y le tengo un cariño especial a este torneo. Y la verdad venía con muchas ganas y al ver la gente que ha venido de Torre Pacheco, que es mi pueblo, era casi imposible perder. El Club Tenis Albacete acogió el evento. Juan José Rodríguez y Víctor Marcén se la llevaron en dobles, mientras que el albaceteño Francisco Javier Fernández el Rubio se impuso en la prueba de consolación por 6-3, 4-6 y 7-6 en un intenso partido de 2 horas y media. La verdad es que estamos francamente pues contentos, ¿verdad?, del desarrollo global del torneo. Hemos tenido a 4 de los 8 mejores jugadores españoles. Los semifinalistas desde aquí se van a Valencia a disputar el máster, por tanto yo creo que ha sido en cuanto a nivel la mejor de las 6 ediciones que hemos venido celebrando. El Club Tenis Albacete lleva 7 temporadas apoyando esta disciplina, donde lógicamente la superación es doble. No solamente con el torneo, sino formándolos también con cursos, tenemos entrenadores que han estado con ellos directamente. Y los 5 o 6 primeros años, bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Próxima parada, el Masters final con los 8 mejores jugadores. Se disputará en unos días junto al Open 500 de la Comunidad Valenciana.